Pues bien, bueno, un poco con calor aquí en Valencia y cansada de los entrenamientos y tal, pero bueno, bien, Linda la perfecto. vista de atrás, los edificios. Sí, estoy en la terraza justo del hotel y la verdad que está bastante bien. ¿Qué tal el partido de ayer con Alemania? Bueno, bien, la verdad que fue un partido duro, hubo bastante roce y contacto, pero bueno, al final ganamos 1-0 y creo que el juego no fue tan bueno como contra ellas en el europeo por nuestra parte, pero al final ganamos y supimos competir, que es lo que cuenta. Sobre todo que la lista hacia Tokio no está todavía definida por parte del entrenador. ¿Hay nervios entre todas las jugadoras? Sí, claro, a medida que se van acercando los días, los nervios van creciendo. Estamos aquí hasta el día 7 de junio, así que creo que la lista se dará así el 6 o el 7 de junio y se nota que hay nervios, que no queremos lesionarnos, que queremos que se sepa ya y bueno, pues claro, cada día los nervios van incrementándose. Sí, sobre todo si llegas a quedar en la lista, va a ser tu segundo Juego Olímpico. ¿Qué sensación te va a dejar? Bueno, yo creo que va a ser pues de orgullo, de recompensa a todo el trabajo de estos años y de la posibilidad de ojalá hacer un buen papel en estos Juegos Olímpicos. Creo que el bloque ya tiene cada vez más experiencia, llevamos muchos partidos juntas y en general cada jugadora tiene muchos partidos internacionales, con lo cual yo creo que bueno, viendo la trayectoria que llevamos, podríamos hacer un buen papel. Bien, estuve investigando y vos estás a 2 partidos de cumplir los 200 partidos internacionales, ya con una Sí. experiencia tremenda y creo que estás hace 10 años en el seleccionado. Sí, justo en el europeo pasado cumplimos una compañera y yo 10 años en la selección y sí, me quedo, estaba a 2 partidos de los 200 que la verdad no me lo creo, bueno, me lo creo porque ya soy mayor, pero bueno, pues muy contenta, ojalá poder hacerlos en los Juegos Olímpicos, que ya significaría algo muy bueno. Así que bueno, a ver si todo sale bien. Sí, bueno, ahora vamos a ir un poquito más atrás a lo largo de los años. ¿Cómo has empezado en el hockey, María? ¿Cómo empecé? Sí. Sí, pues empecé en mi club de Asturias, en Gijón, el Grupo Covadonga, en un campus de verano. Yo ahí jugaba tenis y probaba distintos deportes y mi hermana había empezado con un amigo a jugar a hockey y vio, bueno, por ir un poco detrás de él, dije, ah, pues yo también quiero probar jugar a ese deporte, sin conocerlo ni tener ni idea absolutamente de nada. Y nada, pues empecé y la verdad es que ya esas primeras semanas de campus me encantaron, me engancharon, tuve unos entrenadores increíbles y por eso ya fue mi pasión desde entonces. ¿Y cómo llegaste a la adulta femenina, la mayor? ¿Pasaste por el sub-21? Sí, pasé por las categorías inferiores desde sub-16, sub-18, sub-21 y con 18 años me fui de Asturias a Madrid, que hay allí un centro de alto rendimiento, donde nos juntamos varias jugadoras que, bueno, pues en nuestras ciudades natales el hockey llega a un punto que no te permite estar al nivel de lo que se espera en una selección y entonces, bueno, pues en este centro de alto rendimiento empezamos a entrenar cada día, 2 veces al día y ahí luego me ficharon para un equipo de Madrid y bueno, pues se juntó pues eso, el entrar en la selección y el cambiar de equipo a uno de Madrid. Sí, estás en uno de los clubes que es mayormente que pelea la Liga, la División Honor en España. ¿Qué sensación te deja también? También que van jugadoras argentinas y de diferentes partes del mundo, digamos. Sí, el año que yo llegué estaba Carla Rebecki jugando en el club de campo, tuve la suerte de jugar un año con ella. También pasó Rochi, Pilu este año también, con lo cual, bueno, pues siempre tenemos alguna crack argentina con nosotras. Y yo, la verdad, que te voy a decir de mi club, estoy encantada, no solo por el nivel de jugadoras que hay, sino por el buen rollo que tenemos con el staff, entre nosotras
y al final pues ya no es solo que luchas por conseguir títulos, que es algo que como deportista siempre aspiras, sino también por el buen rollo y lo bien que nos lo pasamos juntas. Sí, María, y pues sobre todo en Europa es el hockey como una potencia ya directamente. También en el campeonato de europeo se vio, ustedes tocaron jugar con los Países Bajos, Irlanda y Escocia. Han encontrado un empate con Irlanda y una derrota con los Países Bajos. Y por suerte no estaba Bélgica ahí en el grupo, pero los cruzaron por el tercer y cuarto puesto, así que no tuvieron que lucharlo. Pero ¿qué sensación les dejó el campeonato europeo que hicieron? Un poco agridulce, creo que tuvimos momentos de juego muy buenos y momentos de juego no tan buenos. Al final, estando en un campeonato de Europa, cuando tienes momentos de bajón o momentos en los que, bueno, pues tienes despistes o no estás tan concentrado y conectado en el juego, lo pagas caro porque el rival es muy bueno. Entonces, yo creo que fue lo que nos pasó en ese sentido. Llevábamos un año y medio sin jugar un torneo oficial contra chicas. La preparación nos vino muy bien, hemos estado jugando muchos partidos amistosos contra chicos, pero bueno, al final no es lo mismo y creo que por un lado nos ha venido bien para preparar los Juegos Olímpicos, pero por otro lado la falta de competición contra chicas nos ha pasado factura también. De todos modos, tengo buenas sensaciones porque es cierto que bueno, al final nos vamos quedando cuartas. Pero el partido de semifinales salimos de allí muy decepcionadas por el resultado, pero sabiendo que habíamos jugado mejor que Alemania y que solo nos faltó meter el gol. Luego, en el partido del bronce contra Bélgica, es cierto que yo creo que todavía estábamos un poco afectadas del resultado de las semifinales y que, bueno, pues que no salimos como solemos salir nosotras al campo y que eso, pues al final nos hizo perder el partido y que se lo llevase Bélgica. Bien, sobre todo con los resultados y con los que han podido trascender todo lo que ha sido el 2018, posteriormente el 2019, el Campeonato Europeo, las medallas de bronce que han sacado. ¿Creen que pueden ir a luchar, entrar en semifinales en Tokio? Bueno, yo creo que nosotros vamos a lucharlo y vamos a salir a competir en cada partido y luego ya veremos. Si cada una da lo mejor de sí misma y estamos concentradas en cada momento del partido, yo creo que sí que podemos luchar por estar ahí arriba. También es cierto que los rivales juegan, que los rivales son muy buenos y que todos llegamos en un buen momento porque lo que siempre esperamos como deportistas es llegar a unos Juegos Olímpicos, con lo cual es la competición que creo que mejor se prepara y que no va a ser fácil, pero que lo vamos a luchar y vamos a competir por estar ahí arriba, eso desde luego. Bien. María, te escuché que hay una parte donde vos decís que entrenaron con varones e hicieron amistosos con la selección masculina de hockey. No, con la masculina no, pero sí que hacemos amistosos contra selecciones inferiores o contra equipos de la máxima categoría o de la segunda división de España. Si estamos, por ejemplo, en Tarrasa, pues jugamos contra el Athletic de Tarrasa, contra el Polo, contra el Egara. Normalmente también estamos en Valencia, con lo cual jugamos contra equipos de aquí y eso a nivel físico creo que nos viene muy bien. Y que nos aporta mucho y de cara a la preparación, pues nos ha venido bien porque por culpa de la pandemia no hemos podido tener partidos suficientes contra chicas, con lo cual en ese sentido hemos podido seguir preparándonos. Bien, sí, sobre todo la pandemia, a usted han venido en la peor parte de España, acá a Mar del Plata, y tuvieron amistosos con las Leonas. ¿Qué sensación le has dejado a esos partidos? Y posteriormente, ¿qué pensás del público? Porque era como una cosa diferente acá en Argentina a lo que estaba pasando allá en España. Sí, a ver, el público, bueno, todas salíamos muy contentas de Argentina porque el público allí llenaba las gradas, estaba animando en todo momento y no sé, no, nos gustó mucho la manera en la que se vive el hockey en Argentina. Ojalá, todas decíamos que ojalá en España fuese así. Y bueno, pues los partidos contra Argentina nos vinieron muy bien también porque al final Argentina siempre está ahí arriba. Tiene jugadoras muy talentosas y todos los partidos que juguemos de máximo nivel nos vienen bien para nuestra preparación, con lo cual pues estuvimos encantadas de estar allí
y de poder jugar contra ellas. Ahora vienen ellas a Valencia, así que a ver qué tal se nos da. Pasar a otro lado es que me digas qué es ser un capitán. Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que al final es ser un poco ejemplo, estar ahí para las jugadoras y para el staff cuando lo necesiten, intentar aportar experiencia en mi caso y bueno, pues siempre eso, siempre estar ahí para apoyar a las jugadoras cuando lo necesiten y al staff cuando nos pidan algunas cosas. Y sobre todo vos, ¿qué sentir ahora a usar la cinta de capitana por ahí, los sorteos y todo lo demás que implica ser un capitán? ¿Qué sensación te deja? Bueno, para mí es un orgullo, al final representar a tu país ya es algo que hace mucha ilusión y si encima pues eres uno de los capitanes, más todavía. Pero bueno, en esos momentos la verdad es que no pienso en nada más sino en empezar el partido, en lanzar la moneda y bueno, pues ya estar centrada en el partido y ver en qué lado del campo queremos jugar, cuál nos va a beneficiar más y ya pues estar focalizada en el partido, no pienso más allá. Bien, gracias. Sobre todo vamos a pasar ahora el partido con las Leonas que se vienen y ustedes van a enfrentar. Van a tener que guardar algunas cosas para lo que va a ser el encuentro oficial en Tokio y replantearse un poco menos lo que va a ser estos amistosos en Valencia. Eso la verdad que no te lo sé decir porque depende del entrenador lo que nos quiera decir. Pero me imagino que bueno, que en estos partidos amistosos y más tan cercanos a una competición, siempre te quieres guardar algunas cosas. Pero bueno, eso ya es decisión del staff técnico y que ellos nos dirán lo que vamos a hacer y lo que tenemos que enseñar o no. Bien. De los países que te ha tocado jugar, ¿en cuál más te ha gustado ir, digamos, así la ciudad, la gente? A ver, Holanda, por ejemplo, siempre es especial porque el hockey allí es increíble, el público siempre está al 100% y incluso da igual que sea el público, o sea, el equipo local o el equipo contrario que siempre están animando y Argentina por supuesto, porque al final yo creo que la afición que tiene Argentina al hockey y más femenino es increíble y eso es lo que nos gustaría que algún día llegase a España, ¿no? Esta afición tan grande por el hockey. Sí, sobre todo se viene el Mundial, ya dentro de un año, en Sí. Madrid, se ve también que va a ser la final. Sí, eso también nos va a hacer muchísima ilusión, porque vivir un campeonato del mundo en España, bueno, es algo que yo viví como público en 2006, pero ahora poder vivirlo, ojalá, en el campo, va a ser una pasada. Yo creo que todas estamos muy contentas de que haya salido España como una de las sedes y bueno, ahora es verdad que estamos más concentradas en lo que nos viene ahora este mes, pero ya en cuanto pase, pues empezaremos a trabajar duro para el campeonato de España, del mundo. Bien. Y sí, ¿cómo se están preparando para Tokio? ¿Cómo ha sido la preparación? Ya con un año que ustedes tuvieron amistosos, se propuso los juegos, fue como replantarse un año más diciendo, bueno, seguimos y enfocamos más en lo que debemos hacer. Sí, ha sido como tener un año más de preparación. Hemos hecho una preparación similar a la que habíamos estado haciendo hasta el parón de marzo. Normalmente, al tener una liga bastante larga, pues cuando estamos con la liga, cada jugadora entrena en su ciudad, ya sea Madrid o Barcelona, que en general es donde estamos prácticamente todas las jugadoras de selección. Hemos estado trabajando con una lista muy amplia de 34 jugadoras hasta prácticamente mayo o marzo y en enero y febrero sí que hemos tenido concentraciones muy largas en las que hemos jugado muchos partidos entre nosotras. Creo, también han venido Bélgica e Irlanda y como te comentaba antes, jugamos muchos partidos contra chicos. Y en cuanto acabó la liga, que fue a principios de mayo, pues ya nos concentramos prácticamente hasta la Copa de Europa y después nos dejaron unos días de descanso para recuperar y ahora estamos de vuelta al ruedo y ya, bueno, con unas ganas de que llegue todo lo chulo. Sobre todo, acá los deportistas argentinos describen que la villa es hermoso. A vos que te ha pasado en Río 2016, ¿cómo lo contarías que es estar en la liga, en la Villa Olímpica, por ejemplo?
Pues es como ver al final a tus ídolos o a los deportistas a los que admiras y que siempre has visto por la televisión a tu lado en el mismo edificio y siendo un deportista más. Es como una sensación de unión con tu delegación. En el caso de la delegación española, estábamos todos en el mismo edificio y sentíamos que éramos una piña, que no era solo el hockey o natación, es que éramos todos juntos. Para intentar sacar las máximas medallas posibles y luego pues eso también, estar con otras selecciones, con todos los países, es como la fiesta del deporte un poco y es muy especial, yo creo que es lo diferente que tiene unos Juegos Olímpicos de un mundial o un europeo, que al final están todos los deportes, está lo mejor de cada deporte y es algo único. Sí, nada menos que una villa olímpica compartir con Rafa Nadal debe ser lo más lindo. Sí, ahora estamos tristes porque este año ha dicho que no va a ir y ha sido duro. Sí, acá en Argentina también hay varios deportistas de que no van y es como que, bueno, son juegos modernos, ahora va a haber mucho distanciamiento, sobre todo. ¿Cómo van a el primer partido encararlo de Tokio? Sobre todo, ¿cómo piensan el grupo que tocó con Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Japón y China? Bueno, es un grupo que no conocemos tanto porque es cierto que el resto de equipos europeos están en el otro grupo, pero creo que también tiene sus pros y sus contras al final. El no conocerlas tanto a ellas, yo creo que es perjudicial para nosotras, pero por otro lado ellas tampoco nos conocen tanto a nosotras, entonces ahí podemos sacar bazas y sacar un beneficio. Entonces, bueno. Yo creo que cualquier rival en unos Juegos Olímpicos es muy complicado y lo que te decía al principio, creo que nos tenemos que centrar en nosotras y si nosotras hacemos lo que nos toca en cada momento y cada jugadora da el máximo, va a ir bien, a pesar de sea que cual sea el rival. Sí, viendo que un rival, vos ya le hiciste un gol a estos de los rivales, que es Australia, y nada menos por un partido de la medalla de bronce en la Copa del Mundo. ¿Cómo lo ves hoy, ya que ha pasado casi 3 años haber hecho ese gol y que has entrado así? Me acuerdo de ese partido porque lo estaba viendo y justamente apoyaba a España. Posteriormente, porque ya había tenido con Australia, eliminación de Argentina. Ese partido lo vivimos de una manera espectacular. Yo creo que es uno de los partidos que recordamos con más alegría porque encima jugamos muy bien, salimos muy enchufadas y creo que nos recuperamos bien del golpe de las semifinales que perdimos contra Irlanda. Y bueno, ahora en los juegos creo que también nos tendrán muchas ganas y nosotras saldremos también con mucha rabia de ir a por ellas de nuevo y ganar ese partido. Sí, sobre todo yo creo que hoy viendo el hockey español, ustedes llegan mucho más posicionadas, más defensivas, con mucho más juegos que Río 2016. Creo que también pueden ser una revelación lo que van a hacer en Tokio. Ojalá. Llevamos trabajando muchos años muchos aspectos defensivos de presión y en cuanto a la posesión también, el bloque de trabajo cada vez es más amplio y ahora creo que el nivel ha aumentado muchísimo y desde Río ahora hemos dado muchos pasos de gigante y bueno, pues ojalá sea una revelación. Nosotras vamos a ir a lo que te decía, cada partido va a ser una final y vamos a ir a morder. ¿Un ídolo en el hockey o ídola? Sí, pues si te soy sincera, no. Yo creo que cuando era pequeña era complicado ver partidos. Bueno, obviamente en Asturias no tenía la suerte de tener a alguien cerca que estuviese en la selección o. Sí, bueno, en la selección. Y luego era difícil ver partidos, ya sea retransmitidos por internet o en la propia televisión. Entonces me costaba tener un ídolo porque no los conocía. Pero bueno, luego es verdad que cuando llego a Madrid y empiezo a conocer a más jugadoras y tal, pues al final una Lucha Aymar, por ejemplo, siempre la tienes ahí como un referente del hockey femenino. Y bueno, pero creo que no diría que es mi ídolo porque no de pequeña no he tenido ninguno. ¿Tuviste la posibilidad de jugar con Luciana o no?
Sí, bueno, yo era, se jugó una Copa de la Reina en Asturias, yo era recogepelotas, era muy pequeña, tendría 11 años, y ella estaba jugando en el Polo de Barcelona. Y me acuerdo que mi tía me decía, pídele una camiseta a esa que es la mejor. Entonces yo iba ahí pequeña y se la pedí y me dio una camiseta de Argentina de entrenamiento y tal, así que todavía la guardo. Pero sí, y luego jugábamos amistosos en el Polo de Barcelona también, España contra Argentina, y ella jugaba ahí. Sí, sobre todo, a ver, vos ahora siendo capitana, hay jugadoras que están teniendo de a poco la experiencia. ¿Cómo es que llevarse la experiencia con las jugadoras más chicas que recién están dando sus pasos? Yo creo que somos un equipo que introducimos muy bien a la gente que llega buena, hacemos que se adapten y que estén cómodas con nosotras, tanto fuera como dentro del campo. Y eso me parece que es una de las claves para que el equipo esté tan unido y haya tanta piña, ¿no? Que por un lado las jugadoras las integremos bien y luego el staff le dé todas las facilidades para que sean ellas mismas y jueguen como juegan en sus clubes. Y al final, pues eso es una de las claves del éxito, me parece. ¿Cómo te describís en lo deportivo, en lo personal? ¿Cómo eres? ¿Quién sos? Pues me describo como una persona que intenta ser alegre y optimista y sacar el lado bueno de las cosas. Creo que soy una persona constante y que lucha por lo que quiere y con capacidad de superación. Y bueno, sobre todo desearte lo mejor para Tokio, lo mejor en tu carrera y ojalá sigan los éxitos con España. Y que bueno, si llegan a semifinales o quedan en cuartos, creo que van a pasar a cuartos de final, creo que ya es una gran experiencia y sobre todo van a seguir sumando para lo que va a ser el Madrid y seguramente en Madrid, lo que va a ser el año que viene la Copa del Mundo, irán a hacer un mejor papel que hicieron en el 2018. Muchas gracias y nada, de corazón te digo, abrazo de gol. Pues nada, muchas gracias a ti por la entrevista y por, bueno, sacar un ratito para hablar conmigo y desearnos lo mejor en Tokio. Muchas gracias.